Precisamente fue en la tarde de ayer los dos accidentes que ocurrieron. Lamentablemente hubo una persona que falleció. Ese fue el señor Carlos Daniel en el sector del Arenazo. Impactó con un camión y perdió la vida en el momento del accidente. Y el otro fue Joselito de los Santos, que se salió con una pierna. Ya él tenía problemas con una pierna, pero ahí se le lastimó y se le complicó más. Ese colisionó con un carro, una señora que andaba conduciendo un carro, y ahí tuvo la colisión. ¿Cómo se llevan los operativos con respecto a cascos, papeles, cinturón de seguridad y demás en este municipio, de parte de ustedes? Principalmente los cascos es lo que le estamos dando más seguimiento, aunque sobre la marcha corregimos toda la falta a la ley 63-17, pero los cascos, que son los que protegen la vida de los motoristas, son los que le damos más prioridad. Todos los días estamos fiscalizando con eso, a ver si reducimos por lo menos los accidentes graves, que son los que más nos afectan y a la población de aquí de Constanza.